Estamos ya de vuelta después del final de los 90 minutos. 2-0 terminó el tiempo regular. Al parecer, lo que nos indica, nos vamos a ir directo a penaltis. Por si el partido no estaba lo suficientemente emocionante, nos vamos directo a los penaltis. Nos evitamos de los a veces tediosos tiempos extras. Vamos a decidir quién es el nuevo campeón de la primera fuerza de la Liga Regional. Mariano Arista, Nacamilpa, Tlaxcala. Partido totalmente acorde a una final, por supuesto que no de sufrimiento, incluso fueron nuestras expectativas en los últimos 25 minutos del encuentro. Se puso muy, pero muy interesante. Parecía que Cumbres sellaba su triunfo y que se convertía en el nuevo campeón de la liga. Sin embargo, el Atlético San Pancho supo salir avante, supo salir adelante. Empató el encuentro en una cuestión de 15 minutos, 10 minutos, y ahora nos llevamos hasta estos extremos de los penales. Y bueno, pues estamos bastante, bastante emocionados, porque la verdad es que esta final no lo esperábamos así. Y bueno, pues las porras están muy, muy enardecidas, apoyando a sus respectivos equipos. Y pues nos vamos a penales y a ver qué que termina todo esto. Y bueno, pues también les recordamos que estamos transmitiendo completamente vivo desde las distintas plataformas. Agradecemos a todas las personas que nos están escuchando. Viene el primer penal. Mauricio Granillo fue quien le dio el primer penal por parte de Cumbres. También otra vez Zapacho. ¡Ejecuta! ¡Gol! 2-1 Cumbres. Parecía que el portero por ahí daba una notaza, sin embargo, no lo suficiente. Llevaba mucha fuerza su impacto. 2-1 estaba ganando el Atlético Zapacho. Y la respuesta por parte de Cumbres. San Pancho, 2-2. Cumbres,
Benítez Añero. Bien, la lengua. Se fue vida. ¡Le va a pegar! ¡No! Castañeda pone las cosas, dos cartones, dos por dos, cardíaco, cardíaco este momento de veras. Viene la respuesta por parte del Atlético San Pancho, la lluvia recia, momento inoxidable de veras. Viene San Pancho, presión en los cielos, tiro. ¡Gol! Que no
Gracias.